Daniel. ¿Sí? He caminado mucho. ¿Para qué? El gobernador quiere vernos. Sí, pero ¿para qué? De haberlo querido decir, lo hubiera puesto en la carta. Tienes razón. Pero a mí no me gustan los misterios, especialmente si tengo que caminar 10 días. Oigo ruido de ruedas. Tal vez tengamos suerte. ¡La tenemos! Ese salvaje pudo matarnos. Sí. ¡Cochero! Lo siento, señor. Dos hombres que están en el camino asustaron a los caballos. Lo siento, señor. Sigamos o se me hará tarde para mi cita. Sí, señor. ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Espere! Asustó a mis caballos y casi vuelca el carruaje. Lo siento, pero... Ahora hágase a un lado antes de que le dé con el látigo. ¡Muévase! Vaya tipo grosero. ¿Le arrancas el cuero cabelludo tú o lo hago yo? Dejen tranquilo a mi cochero. No me tiente, amigo. No hay pena por matar en los caminos. Cochero. A la mansión del gobernador. Y rápido. Dijo a la mansión del gobernador. Eso fue lo que oí. ¿Sabe por qué está aquí? Todo lo que sé, gobernador, es que he sido destacado por mi comandante general en Washington para tomar parte en una misión especial. Yo lo pedí. Sí, señor, usted lo hizo. Y hablando como soldado profesional, señor, debo decir que yo resiento que me quitaran de un importante combate para tomar parte en una intrascendente acción fronteriza. Usted puede decir todo lo que le dé la gana, capitán. Está aquí por una sola razón. El general Washington lo ha recomendado por ser un experto oficial de artillería. Por mi parte, yo resiento su actitud, pero necesito de su habilidad. Ahora, si lo permite, le explicaré por qué mandé a buscarlo. Desde luego, señor. Como soldado profesional, usted discutirá lo que voy a decirle como tonto patriota, pero le aseguro... ¿Está dudando de mi patriotismo, señor? No, solo le pido a usted que me deje terminar de exponerle el asunto. Cuando la Declaración de Independencia se publicó aquí, nuestros ciudadanos quisieron contribuir con algo a la causa.
Como usted dijo, Virginia es un territorio fronterizo. Sus recursos son limitados. Pero la gente ha dado lo que ha podido. Han dado metal, señor. Todo el metal que han conseguido. Hierro de sartenes, hierro de estatuas, hierro de ollas, planchas. El precioso metal ha sido fundido y convertido en un arma. El cañón de Williamsburg. Por eso está aquí, capitán. Debo entender que me han hecho viajar desde Long Island solo para que yo dé mi aprobación a un cañón de juguete. En parte sí. La parte que no entiende, capitán, es que no tenemos artillería para poder defender nuestras fronteras y la necesitamos desesperadamente. ¿Artillería? Usted habla de un solo cañón, señor. ¿Qué espera lograr con él? Capitán, ¿ha oído hablar de Kaskaskia y del fuerte Vincennes? Sí, sí, señor. El centro del poder británico en el oeste. A pesar de lo que usted llama intrascendente acción fronteriza, esas dos colonias de Kentucky son vitales para la defensa nacional. Los ataques indios a esos colonos han ido en aumento. Las diversas tribus han sido armadas y provistas por los británicos. Vincennes debe ser capturada, capitán. Y los ingleses aplastados, o Kentucky será invadido. Y nuestras líneas de defensa destruidas. Es una ambición temeraria, señor. El mayor Clark, con una fuerza de 180 hombres, ya ha atacado Kaskaskia y ahora marcha hacia Vincennes. Y es muy posible que estén marchando hacia el desastre. En eso sí estamos de acuerdo. Con tan inadecuadas fuerzas y sin aprovisionamiento, no podrá mantener un cerco, ni puede barrer el fuerte sin artillería. Necesita un cañón, capitán. El cañón de Williamsburg. Está proponiendo transportar un cañón a través de todo Kentucky. Son 1,000 millas, gobernador, y casi todo montaña. Ya lo sé, capitán. Supongo que deberé entrenar a un artillero para esa expedición. No para entrenarlo. Usted es el artillero. Con todo el respeto, gobernador, creo que sus planes rayan en la locura. Tal vez sea cierto, pero yo le aseguro que son una necesidad. ¿Y si yo me rehúso? Yo veré que sea juzgado y fusilado. Tal vez sea la mejor alternativa de las dos. Yo soy un oficial, no un carretero. Yo aprecio los riesgos del viaje y las dificultades por las que tendrá que atravesar. Ya que no está familiarizado con la región, yo he conseguido un guía que conoce Kentucky muy bien. ¿Y ese guía aprueba sus planes? No lo sé. No lo he visto aún. Debo encontrarlo esta noche a las 10. Y ahora, ¿quiere usted tomar una copa de brandy? Excelencia. ¿Ha ejecutado mis órdenes, señor Forbes? Al pie de la letra, excelencia. La casa está cerrada y el señor Boone espera. Muy bien. Gracias por venir, Boone. Y a usted, Mingo. Discúlpeme por haberos hecho venir hasta aquí. Pero quiero que esta reunión sea secreta, si es posible. Les presento al capitán Robert George, del Ejército Continental. Ya nos conocemos. ¿De verdad? No me lo dijo, capitán. No creo que fuera una presentación formal. Yo confundí al señor Boone con un ladrón común. ¿No será el hombre que contrató para ser mi guía? Él es. En ese caso, permítame elegir mi guía, señor. Su pedido es denegado, capitán. El señor Boone es el mejor conocedor de Kentucky. Y no voy a abandonar mis planes solo por un asunto personal. No sé de qué se trata, gobernador,
pero me desagradan los modales del capitán. No estoy seguro de querer guiarlo ni a cruzar la calle. Está en libertad de irse, Daniel. Sin embargo, como un favor personal, le suplico que se quede a escucharme. Ya que hemos caminado 10 días, creo que debemos escucharle. ¿Qué dices tú, Mingo? Me parece bien. Gracias. Seré lo más breve posible. ¿Un cañón? Sí, un cañón. Usted conoce el territorio. Conozco el país, pero el hombre que hizo este mapa no lo conocía muy bien. Por eso dependo de usted, Daniel. En su opinión, ¿es posible esta expedición? Bien, todo es posible, pero no aconsejable. El mal tiempo, las lluvias, el camino. Sin hablar de los indios y los británicos, yo no me imagino que nos permitan transportar un cañón sin hacer nada. Ya lo he considerado, capitán. Por eso es que no mencioné nada en mi carta a Daniel, por temor de que cayera en manos extrañas. Transportar un cañón es algo difícil de mantener en secreto, gobernador. Es cierto. Pero no existe nadie fuera de nosotros cuatro que conozca su destino. Pueden creer que está destinado a un puesto fronterizo. Yo les garantizo que pueden encontrar patrullas enemigas y algunas tribus de indios. Pero no hay grandes fuerzas inglesas en los límites de Kentucky. Todavía no. Si la misión fracasa, pronto tendrán todo un ejército. ¿Y bien, Daniel? Lo pone de una manera que no puedo rehusar. Haré lo que pueda. Yo iré con Daniel. ¿Capitán? Yo sigo creyendo que es una locura. Pero no tengo dónde elegir, ¿verdad? Me temo que no. Quiero aclarar una cosa. ¿Qué escolta militar tendremos? Que lo decida el señor Boone, ya que el llegar allá es su responsabilidad. No quiero soldados. ¿Espera que nosotros arrastremos un cañón a través de 1000 millas de montaña? No, pero quiero montañeses. De Kentucky, de preferencia. Si nos matan a Mingo, a mí, ellos conocen el territorio. ¿Y cree que yo comandaré a un grupo de chusma? Yo no he oído que usted vaya a comandar nada excepto el cañón, capitán. Si acepto hacer este viaje, será a mi manera y con mis hombres. Su excelencia. Ya lo sé, capitán. Usted protesta, pero el señor Boone está en su derecho. Daniel, ¿cree usted poder reclutar voluntarios? Yo no garantizo que todos vayan como voluntarios, pero conseguiré los hombres. Entonces yo le encargo a usted ese trabajo, Daniel. ¿Cuánto puedo pagarles? La Asamblea de Virginia acordó pagar $100 a todo el que haga ese viaje. No es mucha paga para tanto riesgo. Eso creo yo. Pero la Asamblea no comparte mi entusiasmo por el proyecto. Ni se dan cuenta de la influencia potencial que esto puede tener en la guerra. Creo que todo está aclarado. Hay algo que ha pasado por alto, gobernador. Nadie sabe todavía si su artillería casera disparará. Ese es su trabajo, capitán. Pero esperará hasta mañana. Señor Goodleaf. Aquí lo tiene. El cañón de Williamsburg. ¿Qué opina usted de él, capitán? Es un calibre pequeño. Yo preferiría uno de gran calibre para esta tarea, pues la carga sería mayor. El diseño es apropiado. Pero solo hay una forma de probar el metal. Yo lo hice, capitán. Aprendí el oficio en Inglaterra. El sonido del metal y el calibre exactos. Yo supongo que usted sabrá cargarlo. Sí, señor. Yo he cargado muchos parecidos a este. Entonces, cárguelo. Sí, señor. Thank you.
¿Quiere usted una carga liviana o pesada? Ponga una carga pesada. Será mejor. Si explota ahora, nos ahorraremos un largo viaje y muchos problemas. Bien, señor. Haré los preparativos. Sí, señor. Aquel grupo de árboles que están allá será nuestro blanco. Boone, ayúdeme. Soldado. Retire esa pólvora. Vamos a ponerlo hacia esa dirección. Quiero un poco más de elevación. ¡Alto! Ahí está bien. Justo, justo así. Ahora bájenlo. Ajá. Pongan cuñas en las ruedas. ¿Gobernador? Adelante, capitán. Si yo fuera usted, me haría un poco atrás. Yo le tengo fe a mi cañón. Está bien, capitán. Dispárelo. Por la libertad del Congreso Continental. Esto está bien. El metal es sólido. El cañón no se ha agrietado en absoluto. Espléndido trabajo, señor Goodfield. Gracias, señor. Bien, gobernador. Siento que su cañón sea satisfactorio. ¿Lo siente, capitán? Sí, señor. Para ser franco, esperaba que volara en pedazos. Yo no deseo hacer esa descabellada expedición. Sí, yo ya tenía esa impresión. ¿Cuándo piensa usted salir, Daniel? En cuanto logre subir el cañón a una carreta y tenga las provisiones. Yo puedo tener eso arreglado hoy. ¿Qué necesita? Bueno, todas las provisiones para 6 hombres durante un mes, grano para los caballos, arreos extra. Y unos cuantos rollos de cuerda. Otra carreta será más que suficiente. ¿Puedo hacer una sugerencia? Hágala. Le aconsejo llevar unos caballos en lugar de la carreta. Así, si llegamos a encontrarnos en un caso de emergencia, tendremos caballos extra. Buena idea, Mingo. Yo arreglaré eso. ¿Cómo se propone cargar la pólvora y las balas? El cañón no sirve sin la munición apropiada. Eso ya está arreglado, capitán. El mayor Clark tiene un depósito de aprovisionamiento en Core Island, en la ribera del Ohio. Recogerán la pólvora y las municiones ahí. Su carga habrá disminuido lo suficiente para entonces y podrán cargar eso. Y ya habremos recorrido la mitad del camino. Nuestro único problema es el personal. ¿Cuándo tendrá los reclutas? Búsqueme a medianoche y yo tendré los hombres. Usted solamente indíqueme dónde están las tabernas de por aquí. ¿Tabernas?
Dije que quiero montañeses. Y el mejor sitio para encontrarlos reunidos es donde ellos puedan tomarse un buen trago. El Williamsburg Pike. Hay muchas tabernas ahí. Es un lugar muy peculiar para encontrar patriotas. No sé si serán patriotas, pero son fuertes. Y necesitarán dinero para seguir bebiendo. Daniel, son tiempos difíciles. Y Virginia tiene un grupo de simpatizantes ingleses. Elíjalos con cuidado. Lo haré. ¿Y ahora, capitán? Ya que usted va a ser el guardián del cañón, le dejaré a usted y al señor Goodleaf para que lo carguen en la carreta apropiadamente. Usted. Es a usted a quien le estoy hablando. Váyase. Estoy pensando. Pues vaya a pensar a otro sitio. Ha estado ocupando esta mesa durante una hora y no ha tomado ni una cerveza. Esto es público, ¿no? No para personas que no toman nada. Lárguese antes de que lo eche. No creo que lo logre. Tal vez solo no, pero tengo ayuda. Sim, Tate. Vengan. ¿Y ahora se va a ir por las buenas como se lo sugerí? No me moveré de aquí. Sáquenlo. Y ahora le voy a dar un buen consejo. No vuelva a esta taberna mientras no tenga dinero. Ahí están las tabernas, Daniel. Al menos dos. Tal vez basten con estas. ¿Cuál prefieres tú? No veo que haya ninguna diferencia entre las dos. La que está más lejos. Buena suerte. Daniel. ¿Quieres que te acompañe? No. Pero hay una cosa que me preocupa. ¿Cómo se distingue un conservador de un leal? ¿Visten igual? Párate en medio del bar y grita tres vivas al rey Jorge y tres abajo al Congreso Continental. No lo creo oportuno. Y puede resultar muy peligroso. Era una sugerencia. Pensaré en algo mejor. Hazlo a tu manera y yo a la mía. Nos veremos. No se mueva, señor. Venga aquí. Su dinero, señor. Lo necesito con urgencia. No trate de correr porque tiro muy bien el cuchillo. No pienso correr. Es usted sensato. Piensa seguir robando, tendrá que aprender mejor el oficio. Le sugiero que para otra vez use pistola o puede salir herido. Máteme usted si quiere. No me importa mucho. Estoy tentado. ¿Qué va a hacer conmigo? Eso depende de sus respuestas. ¿Cómo se llama? Sam Lin.
Un momento, yo sé quién es usted. Usted es Daniel Boone. Yo lo vi una vez en Kentucky. También soy de Kentucky. Señor Boone, yo me avergüenza lo que hice. Nunca hice nada parecido. Debe necesitar mucho el dinero. ¿Para qué lo quieres, Sam? Para ella. ¿Para ella? Una india, Sonny. Quiero casarme con ella. Debo comprarla. ¿Y pensaba robarme para comprar una esposa? Así es. ¿Cuánto necesita? $50. Sam, es usted valiente. Y pelea muy bien. ¿Quiere un trabajo? ¿Haciendo qué? Transportando un cañón a través de la montaña. La paga es de $100. ¿Quiere repetir eso? ¿Llevar un cañón? No, la otra parte. La parte de la paga. $100, $50 ahora y 50 al terminar. Señor Boone, acaba de conseguir un ayudante. ¿Cuándo salimos? Cuando consiga otro hombre. Ahora vamos a tomar un trago. ¿Ahí? ¿Por qué no? Es un sitio como otro cualquiera. Señor Boone, a decir verdad, me acaban de echar de ahí. Lo hicieron entre tres. Y si entro, lo volverán a hacer, señor. Con lo que yo pienso hacer, creo que nos echarán a los dos. ¿O prefiere esperarme aquí? Si hicieron falta tres para sacarme a mí, dado su tamaño, harán falta cuatro para sacarlo a usted. Y no hay más de 12 adentro. ¿De acuerdo? Dos de Kentucky contra 12. Es perfecto. Estoy seguro que usted no echaría a un hombre que no tiene un lugar donde recostar la cabeza. Sí que lo haría. Y vaya a recostar su cabeza a otra taberna. Usted no ha pagado todavía el último trago. Como evidencia de mi buena fe, dejaré mi Claymore con usted hasta que tenga fondos otra vez. ¿Dejará su qué? Claymore. ¡Claymore! La espada de mis ancestros. Con ella pelearon los caballeros más valientes de las montañas de Escocia. Y muchas veces consiguió grandes victorias para esplendor del clan de los Glenfallow. Y ya que aparentemente usted no parece apreciar las costumbres de un caballero, me llevaré mi espada. Dele un trago, posadero. Yo invito. Ah, un caballero. Indios. Un indio. Vine solo. Indio mercenario vendido a los ingleses para matar a los hombres honestos. Yo te cortaré la cabeza. Yo no le he hecho daño a ningún indio en toda mi vida. No hay por qué alarmarse. ¿Me da una cerveza? Sí, señor. Lo que usted pida. ¿Y ahora si hay alguna otra cosa que pueda hacer por usted? ¿Quién es, eh? Alexander McAfee. Sí, un desterrado. Lo envió la corona por una razón que yo ignoro. Pero hay algo que he llegado a saber. Es extremadamente violento. ¡Qué suerte! Es exactamente lo que ando buscando. Con que usted otra vez, ¿eh? Me dijo que volviera cuando tuviera dinero. Tengo un amigo que lo tiene.
Sí, así es. Traiga dos jarras de cerveza. ¿Está listo, Sam? ¿Listo? ¿Para qué? No estoy muy seguro, pero creo que esto se va a poner muy movido. ¡Tres vivas al rey y abajo el Congreso Continental! Creo que hemos encontrado a nuestro hombre. Bien. ¿Tratamos de nuevo? Sam, al menos se puede decir que es usted persistente. ¿Para qué quiere entrar ahí de nuevo? Usted me invitó una cerveza y no me la he tomado. Todavía sigue adentro. ¿Usted qué opina, amigo? Creo que usted y yo tenemos que discutir algo. Creo que podré explicarle eso. No quiero explicaciones. Me disgustan los ingleses y me disgusta usted. E intento probárselo. ¿Qué hubiera hecho si yo hubiera gritado tres vivas a Washington en lugar de al rey? Estaríamos en el bar pacíficamente. Eso contesta mi pregunta. Pero no contesta la mía. Si siente simpatía por el general Washington, ¿por qué vitorea a los británicos? Él quería encontrar un patriota. Hay otras formas de encontrarlo que no son tan violentas, como el preguntar. Es que a veces las preguntas se contestan con mentiras. Sí, suena lógico. Pero aún quiero saber algo. ¿Para qué quiere un patriota? Bueno, si vamos todos adentro a que yo pueda terminar mi trago, tal vez el señor Boone se lo quiera explicar. ¿Boone? ¿Daniel Boone? Sí, señor. Señor Boone, es un placer conocerlo. Mi nombre es Moore, Ben Moore. Él es Sam Blin. ¿Es amigo suyo? Lo es más a cada instante. Bien. Encantado también. Igualmente. Y ahora que está todo aclarado, tomaremos un trago. Ya lo han sacado dos veces. ¿No cree que es suficiente? A mí no me gusta que me saquen de los lugares. A mí tampoco me gusta, Sam, pero ¿qué le hace a usted pensar que no nos sacarán otra vez? Bueno, la última vez que entramos lo hicimos con un propósito definido. Pero ahora que los tres medio nos entendemos, no se atreverán. ¿Está conmigo o contra mí? Bueno, me ha causado tantos problemas que no pienso perderlo. ¿Qué piensa de esto, Ben? Yo entraré con Sam. Tengo un trago ahí que no he tocado. Usted me tiró el mío. Tendré que pedir otro. Este es el mío. Gracias, caballeros. Muchas gracias por la mesa. Posadero, mis amigos y yo queremos cerveza. ¿No creen que ya me han causado suficientes problemas? ¿De qué problemas estará hablando? No sé. Yo creo que se refiere al malentendido que Dan y yo tuvimos.
Ustedes saben a lo que me refiero, así es que lárguense. Señor, yo creo que usted tiene una impresión equivocada. Nosotros solo queremos tomar un trago. Pero si usted llama a su gente, el problema que mencionó no será nada comparado con el que va a tener. ¿O nunca ha oído la expresión que dice que la unión hace la fuerza? Que se queden, mientras no armen escándalo. Eso es lo que me gusta. Un pacífico y amigable ambiente. Gracias. Aún no me ha dicho lo que quiero saber. Necesito un hombre que conozca la montaña y que le guste pelear. Ya conozco la respuesta a lo segundo. He puesto trampas de aquí al Mississippi sin ayuda. ¿Le basta eso? Bien, para empezar. Escuche usted esto. Le hago la misma oferta que a Sam. $50 ahora y 50 después. Bien, escucho. Aquí tiene. Como les decía, no hay nada como un ambiente amigable. Será más amigable si alguien pone el dinero sobre la mesa. ¿Dinero por qué? Por la cerveza. Señor, cuando yo salí de aquí por segunda vez, dejé una jarra llena de cerveza en la barra. Si alguna persona deshonesta se la bebió, ella es la responsable. Así que usted solo está reponiendo mi cerveza. Ahora que lo menciona, yo también tenía una. Buen provecho. Y supongo que usted también tenía la suya. No. Recuerdo que tiré la mía. Y para que vea que no hay rencores, aquí tiene por las cervezas y por los daños que hemos causado. ¿Cree que es suficiente por todos los muebles que destrozaron? Creo recordar que no estábamos solos. Hago una colecta entre todos. Ahora... usted estaba hablando y yo escuchaba. Le dije que no viniera por aquí hasta que hubiera cerrado. Es que la información que traigo no puede esperar. Yo juzgaré eso. Entonces escuche y juzgue. ¿Ve aquel hombre grandote que está sentado en aquella mesa con esos otros dos tipos? No solo lo he visto, sino que han tenido una pelea aquí y me han roto los muebles. Es de Kentucky y su nombre es Daniel Boone. Y está aquí por asuntos del gobernador. ¿Qué hace en mi taberna? Puedo aclarar eso. ¿Podemos hablar en algún sitio? Cerraré dentro de una hora. Vuelva entonces y asegúrese de que nadie lo vea. Está bien. Pues esa es la historia, Ben. ¿Qué opina? Bueno, si hubiera tomado otra cerveza, diría que está usted borracho o lo estoy yo. Y no lo culparía. Estaré encantado si viene usted con nosotros. ¿Quiere hacerlo? ¿Viene Sam? Bueno, yo he sido muchas cosas, pero nunca he sido sensato. Eso es algo que yo tampoco he sido nunca. ¿Viene usted entonces? Los indios con armas inglesas quemaron mi granja. A mi esposa. Y a mis hijos. Les debo algo. No tengo bienes ahora, ni familia. Llevaré su cañón a donde quiera. ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar a ese amigo suyo? No será mucho. Creo que tendré que ir a buscarlo. Por ser indio, a lo mejor se metió en algún problema. ¿Dijo usted indio? Sí. Esperen aquí. Todos esperaremos. ¿Qué le pasa? Fueron.
los indios los que lo hicieron. Esperaremos a ese amigo suyo. Y cuando venga, lo mataré. Déjeme explicarle. No quiero explicaciones que se refieran a indios. Esperaremos aquí. Si no me escucha, Ben, creo que tendremos que pelear otra vez. Así parece. Entonces, ¿por qué no se acerca? Vamos. Si eso es lo que quiere. Cuidaré esto hasta que usted pueda hablarle. Gracias. No tiene que dármelas. Él está siendo irrazonable con los indios. Yo voy a casarme con una india y pago por ella. Cuando él despierte, se lo explicaremos. Tal vez podamos. No quisiera romper otra jarra. Siempre tendremos ocasión de reponerla. ¿Qué hacemos con él? Tal vez logre convencerlo. Eso espero. Ya comenzaba a simpatizar con él. Pero un hombre que odia de esa manera es difícil de tratar. Sam no estará pensando en abandonarme solo por Ben. Claro que no, señor Boone. Si él se pone difícil, yo siempre puedo ponerlo a dormir. Bien, cuando él despierte, haga usted lo que crea necesario. No tengo tiempo de conseguir a otro hombre y debo ir a buscar a mi amigo Mingo. ¿Es ese indio de que hablaba? Sí, ese es. He oído hablar de él, así que puede ir a buscarlo tranquilamente. Y le garantizo que aquí estaremos los dos cuando usted vuelva. Sam, se lo agradezco. Tengo nuestro hombre, Daniel. Ese es el cuchillo más grande que yo he visto. Esperaba que reclutaras a alguien, no que lo capturaras. ¿Y dónde está aquí el hombre capturado? Yo solo le concedí a mi amigo aborigen el honor temporal de ser el portador de mi espada. McAfee es mi nombre, Alexander McAfee. Yo he oído hablar de usted, señor Boone, y le estoy ofreciendo mi mano y mi fiel Claymore en interés de la libertad. Oh, estoy encantado, señor McAfee. Él es Amblin. Mucho gusto. Hola. ¿Quién es? Oh, es Ben Moore. Es otro de nuestros voluntarios. Si me ayudas, podremos ver al gobernador esta noche. Voluntario. ¿Dice que piensan llevar el cañón al mayor Clark en Fort Vincennes? Se los oí a ellos, no hay duda al respecto. ¿Por esas montañas que no tienen camino? No lo lograrán. Boone dijo que lo haría. ¿Con cuántos hombres? Con solo un capitán, Boone, su amigo el indio y tres hombres de Kentucky si los encuentra. Encontró un par de ellos esta noche. Ahora deme mi paga y me iré y usted no sabrá nada más de mí. Solo quiero lo que cueste mi pasaje de vuelta a Inglaterra. ¿Por dónde piensan ir y cuándo se van? Usted deme mi paga y entonces le diré eso. Creo que es lo justo. Bueno. Hay un depósito de provisiones en la ribera del Ohio. Se detendrán para tomar balas y pólvora. ¿Cuándo se van? Tienen una cita para encontrarse a medianoche en la carretera de peaje. ¿Está seguro de que nadie lo vio venir, señor Cutliff? Estoy bien seguro. Yo no quiero correr el riesgo de ser colgado. Y estoy muy contento de acabar con esto. Le aseguro que yo no sirvo para estas cosas. Él era el que ya no nos servía. Tate, ¿sabes dónde están los británicos cerca de las montañas del oeste? ¿El mayor Ferguson? Creo que lo encontraré, pero tardaré. Toma tiempo mover un cañón, Tate. Ensilla el caballo.
Señor McAfee. Los nudos están fuertes y apretados, señor Boone. Y las cuñas son sólidas. No hay razón para que no pueda hacer el viaje. Yo sé de muchas razones, pero no vamos a hablar de ellas. ¿Cómo te va, Sam? Aquí todo está listo, señor Boone. Cuando usted quiera. De acuerdo. Cuando usted quiera. ¡En marcha! Daniel, ¿alguna otra orden? Esas municiones que recogerán en las cataratas del Ohio, tome las que necesiten y destruyen el resto. No queremos que caigan en manos del enemigo. Sí, señor. Y Daniel, y recuerde, nuestras tropas en Vincennes pueden caer si usted no les lleva el cañón. Lo recordaré. Buen viaje. Y que todo sea por la libertad. Hacer nada hasta saber a qué atenernos. Mayor, ¿cuánto tiempo vamos a permanecer junto al río? Ya debíamos ir a buscar al mayor Stuart. Señor Foss, seguiremos marchando hacia el este. Estoy esperando un mensajero de Williamsburg que me diga lo que está pasando allá y no cambiaré mis planes hasta verlo a él, ¿entendido? Sí, señor. ¿Qué le pasa? ¡Hable! Un jinete, señor. Debe ser el mensajero que usted espera. ¿Lo ve, señor Foss? Su arranque de impaciencia era innecesario. Tráigalo conmigo apenas llegue. Sí, señor. Sus hombres están reclamando acción, señor Foss. Y según parece, la van a tener muy pronto. Sí, señor. ¡Muevan esa carreta! ¡Adelante! ¿Oyó eso, señor Foss? El cañón de Williamsburg está en las montañas. Un importante botín. Y además una inestimable ayuda contra esos puestos fronterizos. ¿Cuántos hombres lleva de escolta? Solo 6, señor. Es mejor de lo que esperaba. Y solo uno es soldado, señor. El capitán George del Ejército Continental. ¿Y los otros? Bien, Daniel Boone y su amigo un indio Mingo. Un escocés llamado McAfee. Y 2 hombres de Kentucky, Ben Moore y Sam Lynn. ¿Dónde cree que estén ellos ahora? No estoy seguro. Ellos salieron hace 5 horas con destino a las cataratas de Ohio. Me parece que es un gran rodeo para llegar a Vincennes. Van a recoger municiones que fueron dejadas en esa área. ¿Quiere decir que no llevan nada de munición? No, para el cañón. Pongámonos en marcha a ver si los encontramos. No. Al llegar al camino del río, tendrán que seguir por él. No existe ningún otro camino hasta pasar las cataratas del Ohio. Y tal vez nosotros encontremos esas municiones antes que ellos. Tenga a sus hombres listos. Sí, señor. Si me necesita, yo estaré esperando a Boone en las cataratas del Ohio.